A puertas de la llegada de la Navidad 2023, el coro de cámara y la orquesta de cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha tenido un nutrido calendario que se culminó con un hito importante, el reencuentro con el recientemente reinaugurado Teatro Municipal de Viña del Mar, donde se realizó el tercer y último concierto de Navidad de ambas agrupaciones con el Suite del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, buscando emocionar con sus vibrantes acordes al público y dando paso al recogimiento propio de un repertorio sacro con obras de Handel, Franck, Mascagni y Mozart. La ilusión, sentido de fraternidad y alegría por la llegada del Niño Jesús resonaron fuertemente en el renovado recinto con el conocido Festival de Navidad de Le Roy Anderson. Una presentación que fue considerada un lujo por parte de las autoridades presentes, entre ellas la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Ustedes ya saben, estamos todavía en un sentimiento fresco de esta reapertura y por supuesto un placer contar con la orquesta y el coro de cámara de la Pontificia Universidad Católica. Son un aliado y unos compañeros estratégicos en la educación a nivel regional, pero también en cuanto a las expresiones artísticas y musicales, y contar con la presencia de ellos en este escenario tan importante a nivel regional, creo que es maravilloso. Estamos sumamente agradecidas y esperamos en estos momentos conmovernos con lo que hoy día van a presentar. Es común que con el fin de año uno se acelere, esté al pendiente de las compras y se deje llevar por preocupaciones que en lo principal no deberían ser las importantes. Y justamente este espacio, con una expresión artística que nos permite entrar en un estado de contemplación a través de la música, creo que es un regalo contundente, creo que es un espacio para que puedan vivir las familias. Y creo que la música es la que nos convoca, independiente de las diferencias que nos puedan poner en un lugar separado. Hoy día la música y la contemplación es un acto que nos borra todos los prejuicios de nuestra cabeza y que permite darnos un grado de solemnidad y dignidad en este espacio tan lindo. Así que estamos felices de contar con la presencia de la universidad. Comenzando en Limache, también pasando por la Catedral de Valparaíso, el coro y orquesta de cámara de la PUCB ha llevado su música y estos sones de la Navidad a distintos rincones de nuestra región. Y este encuentro, culminado en el Teatro Municipal de Viña del Mar, ha sido destacado en cuanto a la integración con la comunidad en torno a estas presentaciones por parte del rector de la PUCB, Nelson Vázquez. Para nuestra universidad es muy importante el arte, la cultura, la música. A través de estas expresiones artísticas pensamos que estamos contribuyendo a la belleza en la ciudad. Y por lo tanto lo hemos hecho durante más de 50 años en la región y por 95 años una universidad preocupada de la cultura del país. Todos los años hacemos un concierto para la comunidad universitaria, para la ciudad, para la región. Este año además lo estamos realizando en la reapertura del Teatro Municipal de Viña del Mar. Es una alegría realizar esta actividad en un lugar tan emblemático de la ciudad de Viña del Mar. Tenemos que agradecer al municipio y también al teatro por haber recibido la oferta que hicimos en su minuto. Para la universidad, la Navidad es muy significativa porque es un momento de encuentro, de solidaridad, de pensar en los demás. También es un momento para pensar en la familia y en el país, un momento para la paz y la reconciliación, la concordia en el país. Con lleno total en el Teatro Municipal de Viña del Mar, la PUCB a través de la orquesta y coro de cámara logró conmover a los asistentes de todas las edades, ofreciendo un espacio para la reflexión, la alegría y el agradecimiento en torno a las celebraciones que se aproximan, buscando también la integración de la ciudadanía a la música y eventos artísticos, con interpretaciones en un evento y experiencia musical gratuita que perdurará en la memoria.